Hola. Qué lindo estar con ustedes de nuevo. Y la cara de chochera tiene que ver con algunos mensajes que nos llegan a través del WhatsApp, un medio que ha facilitado mucho la comunicación y en el cual evidentemente la gente se engancha. Hay de todo, ¿no? Obviamente, con muchas felicitaciones, consultas, hasta hay audios, y hay uno en particular que vamos a ver si lo podemos escuchar, re lindo, bueno, dice que no invita a nadie a comer los domingos a la casa para que no interrumpan el programa. Bueno, después lo vamos a pasar. ¿Qué domingo hoy, no? ¿Qué domingo tan particular? Bueno, domingo, día de elecciones, día cívico para los santafesinos. Hay que ir a votar, no se olviden de ir a votar, esto es muy importante. Y encima, día del padre, o sea, todo junto. Con lo cual, suponemos que hoy la familia va a estar reunida, porque bueno, con el tema de la votación y demás, no hubo viajes, y con el tema del día del padre, bueno, muchos estarán en esta celebración. Así que, bueno, feliz día del padre, obviamente, para todos los que hacemos este programa y para todos los que están del otro lado. Ojalá que lo agasajen de la mejor manera, de la manera que corresponde. Así que, bueno, feliz día del padre. Bueno, hoy, justamente, como nos va a estar mirando tanta gente, qué casualidad, tenemos muchísimas cosas para ustedes, pero algunas cosas que están muy buenas. En un rato vamos a hablar con Marcelito Sella de pisos de humedades y pisos mojados, y con esta humedad pegajosa que tenemos hace tantos días, tengo humedad por todos lados. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también de cómo es tradición bioenergética. Traducido, o sea, cómo se manejaban las casas antiguas con el tema de la temperatura, la ubicación del sol y demás. Buenísimo. Vamos a hablar de pinturas, costo, beneficio y estética, con Karina Esgroy. Pinturas, está buenísimo. En un rato, Roberto Taboga nos va a presentar un producto nuevo, dice reciclado. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Así que, miren, tenemos de todo para hoy. Feliz Día del Padre nuevamente. Gracias por acompañarnos. Durante el programa vamos a leer algunos de los mensajes para los que nos han mandado. Bueno, quédense porque en un rato vamos a leer esos mensajes. Primer columnista invitado, amigo de esta casa, Sebastián Casenave. ¿Cómo andamos? Buen día. Siempre con un despliegue bombístico, importante. Importante, así es. ¿Qué es toda esta parafernalia de cosas? Bueno, estas son una serie de bombas que fueron diseñadas para resolver problemas puntuales en viviendas. Por un lado tenemos bombas. La que tengo en mi casa es más chiquita. Sí, puede ser una como esta. Ah, esa es la que tengo, que me cambió la vida. Exactamente. Ah, muy bien. Que aclaro, porque si no, después Germán Nesier, que es un amigo, me llama y me dice, ¿qué problema tenés con el agua en tu casa? No, es que es una casa vieja. Y las tuberías, las cañerías de plomo se van juntando con sarro y qué sé yo. Entonces yo expliqué esto una vez, pusimos una bombita, chao, nos bañamos fantástico. Exactamente. Es fenómeno. Exactamente. Esa es y las otras, ¿por qué bueno, son más grandes? Por un lado tenemos un problema habitual, es cuando por falta de presión en la red de agua o por tener un tanque elevado con demasiada altura, el agua no llega hasta el tanque y se nos vacía. No sube el agua. No sube el agua. Uh-huh. Para eso se diseñaron este tipo de bombas. Inicialmente teníamos una bomba que trabaja siempre con tanque cisterna e interruptor automático, que implica tener un interruptor en el tanque elevado, un interruptor en el tanque de abajo, en el tanque cisterna, cosa de proteger la bomba y que la bomba arranque cuando falta agua en el tanque elevado y tiene agua el tanque cisterna. Es una forma de proteger la bomba para que no se queme trabajando en seco. Trabajando en vacío. Exactamente. Ah, mirá cómo sé. Exactamente. Puede ser, por ejemplo, como estamos viendo, una casa de dos plantas. ¿Esto puede suceder? Sí, 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 puede suceder. El tanque quedó muy alto. Exactamente, queda muy alto el tanque y no llega con la presión de agua de red, no llega el agua hasta arriba. ¿Esto requiere algún tipo de instalación eléctrica particular, trifásica? No. Esto es todo monofásico, en ese sentido no hay problema, pero sí requiere instalación eléctrica porque uno tiene que tener energía, tanto en el tanque elevado por el interruptor hay que instalarlo arriba, como en el tanque cisterna abajo. O sea, requiere de un trabajo de electricista de hacer la parte de automatización de la bomba. ¿Y esta es igual que son iguales? Esta es una bomba similar, pero más evolucionada, donde no requiere ningún tipo de instalación eléctrica. Ya tiene todos, tiene todos los sensores internamente la bomba. Uno lo que tiene que hacer es instalarla al tanque cisterna, la enchufa a la bomba. Al de abajo. Al de abajo. La bomba arranca automáticamente. Cuando se llena, todo tanque elevado tiene un flotante mecánico. Cuando se llena el tanque, por presión la bomba corta y a partir de ahí, cada cierto tiempo, va haciendo chequeos y va manteniendo siempre el tanque elevado con agua. O sea, se entera de que el flotador llegó arriba, que está lleno, el de arriba. Exactamente. Y eso, corta sola. Y corta sola. A partir de ahí va haciendo chequeos y, bueno, tiene también sensor de agua, cosa que si el tanque cisterna no tiene agua, la bomba no arranca y la protege.
Mira qué bueno, che. Y aquello que... Bueno, después acá tenemos toda la parte de presurización, que es cuando, por diferentes motivos, falta presión en las griferías. Hay poca presión de agua, que es el problema que tenemos. El problema que tenía. Que tenías, y que tiene. Y que tiene mucha gente, che. Por ahí las construcciones viejas o las cañerías de plomo se van llenando de sarro, ¿viste? Y cada vez sale un nidito de agua y tenés ese problema. Y es un problema porque tenés que cambiar la cañería de toda la casa, digamos. Exactamente. O sea, a mucha gente le pasa, me pasa a mí solamente. Sí, sí, sí. Muchas veces por tener baja altura del tanque elevado, por tener distancias muy largas, caños viejos o caños de baja sección, griferías con cierre cerámico o monocomandos que generan mayor resistencia al paso de agua, hace que el caudal de agua sea pobre. Para esos casos están este tipo de bombas, donde la más elemental es esta bomba muy pequeña que va instalada debajo del calefón. Todas tienen sensores de flujo que al abrir la grifería sensa el paso de agua y la bomba arranca. Al cerrar la grifería corta automáticamente también por presión. ¿Y aquellas que son para una casa más grande? Exactamente. Esto va debajo del calefón y lo que resuelve el mayor problema que tienen las viviendas cuando hay baja presión de agua es que no prende el calefón. Con esto claro. Se resuelve porque da un plus de presión y caudal para que el calefón encienda y no haya problemas con el agua caliente. Cuando uno quiere tener mayor presión en toda la casa, ya sea en el agua fría o caliente, se instala este tipo de bombas que van debajo del tanque elevado. Y ya con esto uno presuriza lo que es agua fría y agua caliente. Tiene mayor caudal y hay distintos modelos con mayor presión o menor presión en base a la cantidad de baños, a la cantidad de plantas que tenga la vivienda. ¿Y eso se banca lluvia, calor, frío? Porque eso va en el exterior, digamos. Está en el exterior, siempre igual es recomendable protegerlo. Estos van debajo del tanque elevado y se debe proteger para evitar de que se moje. ¿Y aquello ya? Esta bomba se utiliza cuando, por distintas razones, uno no quiere tener tanque elevado en la casa. O no puede, o no quiere por una cuestión estética, coloca este tipo de bombas a la salida de un tanque cisterna y la bomba mantiene presurizada la cañería de la casa todo el tiempo. O sea, está todo el tiempo la bomba con presión. Cuando uno abre una grifería, se descomprime, esto es un tanquecito de expansión, se descomprime, la bomba enciende, tiene la presión que otorga la bomba y al momento de cerrar, comprime nuevamente el tanque de expansión y corta. O sea que no necesito tanque de agua con eso. No necesita tanque elevado, sí tanque cisterna. ¿Un tanque grande tiene que ser una...? Siempre es recomendable, como el tanque grande siempre da el beneficio de que uno... por distintas razones, a veces no hay servicio de agua, pueda tener mayor reserva. Bueno, a ver, uno lo ve así, ve máquinas, ve aparatos, qué sé yo, pero se traducen en esto en una mejor calidad de vida, entre comillas, ¿sí? Tener más agua, sobre todo en invierno, para bien. Cuando no prende el calefón, ¿me entendés? Porque no tenés presión, cuando no prende el calefón, te agarras un odio y tu hijo, tu hija te dice, papá, no prende el calefón. Te agarras una vena tremenda. Bueno, estas cosas sirven para solucionar un poquito eso, ¿no? Exactamente. Esto se puede comprar financiado, hay una financiación, se puede invertir, digamos, y ir pagándolo mientras lo disfrutamos. Exactamente, sí, sí, con tarjetas de crédito. Me encantó. Van a llover muchos mensajes a través de WhatsApp, que lo pusimos más grande, van a llover un mensaje de esto. Bueno, comuníquense. Gracias, loco. Gracias, gracias, gracias. Vengan, síganme, porque... No sé si no los voy a defraudar, como dijo alguien alguna vez, pero bueno, viste. Roberto Taboga con nosotros, ¿cómo andábamos, querido amigo? Tengo humedad en mi casa. Estoy re... Estoy cansado de la humedad. ¿Vio? Bueno, pero hoy no vamos a hablar de la humedad. Hoy vamos a hablar de otro producto. No, ¿qué es para eso, en definitiva? Ah, hay una pregunta después para vos. Bueno. Estaba preguntando por... Después lo voy a leer. Por un producto que se ponía en las paredes que impermeabilizaba todo junto. Bueno, después lo leo. Sí, dale. Y te lo pasamos a vos. Sí, señor. Estoy harto de la humedad, no sé si te conté. Sí. Cansado. Es normal. Como mucha gente. Como mucha gente. Este es un producto, digamos, un producto nuevo, con tecnología importada, que trabaja o está hecho en función o en base a el caucho de las cubiertas reciclado, más resinas poliuretánicas. Entonces, traducido al castellano. Traducido, las cubiertas de los autos la muelen chiquitita, la mezclan con resinas y hacen un producto que trabaja como impermeabilizante. ¿Sobre qué? Sobre chapas, sobre losas, sobre paredes. El tema es un poco está en el uso y en el color que tiene.
cómo la aplicás y demás. Ahí tenés, mira, por ejemplo, esa es la primera etapa, es una imprimación que se hace sobre la superficie para que tenga buena adherencia al resto de los productos. ¿Eso puede ser chapa, puede ser...? Puede ser chapa, losa. Paredes. Ahí lo que están haciendo, te comento, es trabajar con una fibra sintética, una fibra que lo que hace es darle más resistencia final al producto en el caso de fisuras y demás. En el caso de chapas, haciendo el tratamiento previo y como yo te digo, preparando la superficie adecuadamente, no es necesario colocar ese tipo de material, o sea, la fibra, que le da resistencia. El producto es fácil de colocar. ¿Esto es lo que está colocando ahora? Sí, señor. Se coloca con pincel, rodillo, llana. Ahí lo que le está poniendo, fíjate que tiene unos pesos de color naranja, que es para que la fibra, tome una forma de la pared. Ajá. Después se lo va a sacar y va a trabajar ya directamente en la segunda mano sin la necesidad de ese producto. Ahí lo aplican con llana por una cuestión de velocidad de trabajo, claro. Pero se puede aplicar con pincel o rodillo. ¿Esto se aplica un día y después la otra mano al día siguiente? No. La diferencia con los productos convencionales es que esto a las 4 horas le das la segunda mano y al día siguiente la terminación. Estamos viendo que, digamos, lo que se logra con esto es una velocidad de trabajo que no lo tenés con las pinturas convencionales y un espesor final del producto que está en el orden de los 2,5 a 3 milímetros, depende de cómo lo coloques, que es muy grueso. Ahí, mirá, perdóname, ahí te muestra cómo queda la primera mano. Dentro de las 3 o 4 horas se da la segunda mano, ya lo va a nivelar más y al día siguiente le das la última mano como para terminar. Roberto, sí. yo tengo un primo hermano mío, tiene sí. una losita sí. que hace de techo de la cochera. Uh-huh. Como es muy limpio, le gusta lavar el auto siempre, aun cuando sí. llueve, el agua atraviesa sí. la losa y, sí. y lava el auto solo. En esa losa, sí. ¿yo puedo poner esto? Sí, tranquilamente. ¿$2,000,000? No. No. Yo siempre te digo que no. La diferencia, tenés que comparar entre lo que es la forma de aplicación, el tiempo de trabajo, que acá estamos hablando de 2 días prácticamente para una superficie grande, cuando con una pintura, para hacer un trabajo completo, una pintura elastomérica, de las que le llaman membranas líquidas y demás. Sí, membranas líquidas. Bien hecho el trabajo, son 6 a 7 días de aplicación. Y acá estamos hablando de 2 días terminar el trabajo. Con la ventaja de que, con respecto a las otras pinturas, sobre esto podés hacer una carpeta y hacer un solado transitable 100%. Si bien esto es transitable, vos podés confinarla, taparla, que a las otras pinturas no lo podés hacer. A esta sí la tapás y sigue trabajando como impermeable. O, si quedó bien hecho, directamente le pones la cerámica sobre esto acá, sobre este producto, con el pegamento adecuado. Y la duración expuesta con respecto a una pintura convencional está en el orden de los 8 a 10 años. Las otras, si vos no le haces mantenimiento, a los 3 o 4 años empezás a tener problemas. Sí, decímelo a mí. Escucha, o sea que sí. para una terraza esto funciona... Funciona perfecto, es transitable, es un color gris, viene un color gris clarito como vos veías ahí, se puede entonar con los entonadores universales de pintura, y llegar a un color, qué sé yo, teja, un verde, o sea, inglés. Hay muchísima gente que no logra resolver el tema de la terraza, sigue teniendo y no encuentra sí. un producto que sea transitable, que sea cómodo, que sea lindo, que sea... Es sí. un tema. Y que dure. Y esto que dure. Dura en el tiempo con respecto a los otros productos que tenés que hacerle mantenimiento. Y puede caer el agua estancada arriba que no le hace absolutamente nada. Cosa que las otras pinturas... No tanto. No tanto. Gracias. Gracias a vos. ¿Vieron que aprendemos juntos a solucionar los problemas de la vida? Digamos, esos pequeños problemas que nos provocan grandes dolores de cabeza. De eso se trata. Gracias por acompañarnos otro domingo. Le vamos a hacer la primera pausa comercial, pero esto recién comienza. Enseguida leemos algunos mensajitos y hablamos de pinturas, de costo-beneficio, estética, bueno, todo eso. Pausa, ya veremos.